Hola amigos, bienvenidos una semana más al podcast Fotocasa Pro Academy. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo vas? Hola Juan Carlos, hola a todos. Muy bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien, Ismael. Van pasando los meses volados, es alucinante. Es alucinante lo rápido que pasa el tiempo, por lo menos yo tengo esa percepción. Sí, porque parece mentira, pero ya estamos en junio. Sí, sí, sí. Tío, de hecho, tengo la sensación de que empezábamos el año hace unas semanas y ya estamos en junio, sí, ya estamos a mitad de año. Ya estamos pensando en vacaciones, ¿eh? Bueno. Hombre, ¿no lo has cerrado todavía? No, soy un desastre para esas cosas. Pero no, todavía no. Pero bueno, oye, igual que las cosas avanzan muy rápido, evidentemente también los negocios avanzan muy rápido y tienen unas trayectorias realmente espectaculares. Pues sí, porque aunque no es fácil estar 40 años en el sector inmobiliario, tenemos referentes como nuestros invitados de hoy o nuestras invitadas de hoy que nos van a hablar de su trayectoria, de su experiencia y de los cambios que han hecho durante todos estos años. Sí, porque fíjate, la empresa que viene hoy, en mayo de este año, cumplen 40 años en el sector. Entonces, estamos de celebración. Efectivamente. Así que vamos a hablar con ellas y, como decía, que nos den su punto de vista y, sobre todo, que podamos extraer los aprendizajes y que podamos aplicar también nosotros mismos. Así que atentos porque seguro que podéis aplicar muchas de las cosas que nos van a decir. Vale, pues Ismael, sin más, ¿a quién tenemos hoy y de qué vamos a hablar? Pues nuestras invitadas de hoy son unas invitadas muy especiales. Ellas son María José Corrales, presidenta de Vivienda 2, y Patricia Ramos, gerente de Vivienda 2. Bienvenidas a nuestro podcast. Bienvenidos también vosotros a nuestro ámbito. Muchísimas gracias por la invitación. Mil gracias. Gracias. Nada, gracias a vosotras, de verdad. Es todo un honor para nosotros teneros aquí en nuestro podcast. Una cosita que queríamos nosotros celebrar es que cumplís 40 años en el mercado inmobiliario, en el sector inmobiliario. Y sí que nos gustaría que nos dijerais un poco cuál es la historia de vuestra empresa. No sé si nos podéis contar un poco cómo empezó todo esto. Bueno, claro que sí. Para eso estamos aquí, para contaros. Mira, Vivienda 2 nace en 1984 y nace de una necesidad, como prácticamente todos los proyectos. La necesidad de crear algo diferente, la necesidad de crear un proyecto empresarial en un espacio o en un ámbito donde no existían. Lo que existían y mayoritariamente existen todavía a día de hoy son proyectos de negocio, que aunque lícitos, bueno, pues son proyectos que se montan generalmente a la sombra de momentos de bonanza y con una idea muy clara, y es la de ganar. Sin embargo, Vivienda 2 nace con otra intención. De ahí la diferencia, ¿no? La intención de dar a ganar. Y dices, bueno, ¿es una ONG? No. Es una empresa. Una empresa que además también mide muy bien sus resultados. Lo que ocurre es que la ruta es diferente. La ruta para acceder a esos beneficios empresariales que necesitamos para continuar siempre pasa por dar a ganar, ¿vale? Siempre pasa por ofrecer el mejor servicio a nuestros consumidores, usuarios, nuestros clientes internos y externos, y a través de su ganancia obtener nosotros la rentabilidad. Esa es más o menos a grandes rasgos muy clara la misión y visión de Vivienda 2. Y nace con ese propósito, ¿no? Con el propósito de dar a ganar y a través de la ganancia del otro obtener nuestra rentabilidad. Y sí, yo creo que esta ruta ha sido la que nos ha traído hasta aquí, 40 años después, ¿no? Porque en el momento que el consumidor se encuentra con que con un especialista gana, evidentemente lo traslada en el tiempo, por descontado, porque le es útil. María José, ¿cómo ha cambiado el sector inmobiliario estos últimos 40 años? Pues mucho, muchísimo, muchísimo, aunque parezca mentira, muchísimo. Lo que pasa es que no todo el mundo o la mayoría o la mayor parte del sector, porque nuestros negocios son temporeros, como yo digo, se crean a la sombra de momentos de bonanza, dura lo que dura en esos momentos, mayoritariamente, pues hay muy poca perspectiva, muy poca memoria histórica, pero sí, ha cambiado mucho. Mira, cuando yo empecé hace ya no 40 años, yo estuve en el sector antes de Vivienda 2, unos 4 años como comercial. No se reconocía como tal, ¿vale? Y aunque hoy todavía no somos aceptados, aunque hoy todavía seguimos siendo lo que se llama una INE, una imposición no elegida, que yo creo que este es
es el reto, uno de los retos más importantes a conseguir. Hoy sí que el cliente nos tolera, el cliente nos acepta, ¿ya? No nos busca, es verdad que ese es el paso importante que tenemos que dar, pero nos acepta, ¿de acuerdo? Y ese es el paso importante, ¿vale? Realmente importante, que el cliente acepta todavía a nuestra profesión. La acepta, no la busca, ¿vale? Pero la acepta. María José, tú eres un referente en el sector inmobiliario, pero en tu caso, Patricia, quizá eres más desconocida, así que sí que nos gustaría conocer cuál ha sido tu trayectoria y qué destacarías del sector inmobiliario. Bueno, yo llevo en Vivienda 2 10 años. Digamos que entré por accidente. Me iba a cambiar de ciudad y como todo. O sea, venía del mundo de hostelería. Yo soy una auténtica fan de ese mundo. De hecho, estudié dirección hotelera, pero lo enfoqué directamente a la restauración. Y estuve trabajando hasta los 24 años. De hecho, en cocina, más que nada, en alta cocina. Entonces, es bastante interesante en ese aspecto, porque cuando llegué a Vivienda 2, ya te digo que llegué de casualidad, de pedir trabajo por unos meses hasta que me iba a cambiar de ciudad y, bueno, por temas familiares tuve que quedarme un poquito más de tiempo y me fui acomodando en un pequeño departamento que tenía la empresa, que era el de alquileres. Y, bueno, la verdad que no os voy a decir que no, pero me enganchó. Tenía un reto por delante, había un departamento por crear, por hacer crecer y me enganchó. Pero me fui, como tenía previsto. Y a los meses de estar en este caso en Inglaterra, llamé a María José, llamé a mi madre y le comenté que si seguía en pie la oferta de poder crear ese departamento que necesitaba Vivienda 2. Y así hice, volví a los 6 meses y volví directa a Vivienda 2 a crear ese departamento de alquileres que ahora tenemos. Es verdad que no es un departamento que tiene 20 personas trabajando, es un departamento de 7, chiquitito, pero bueno, produce bastante. Y bueno, muy, muy, muy enfocado al servicio. Y eso es un poco el resumen. Y llevo 10 años. ¿Y qué te atrapó? ¿Qué te atrapó del sector inmobiliario? ¿Qué es lo que destacarías de él? Pues al final, la hostelería es el sector servicios, ¿no? Y yo encontré muchas similitudes al llegar. Las personas con las que trabajaba, el perfil era muy parecido. Y había mucho que construir por hacer. Y por suerte o por desgracia, siempre he estado en restauración en aperturas y estaba muy acostumbrada a aportar para poder crear esos proyectos. Y yo creo que es una cuestión de eso, de sentirte tú útil, sentir que haces las cosas bien, sentir que das también, en este caso a tus clientes y al equipo con el que trabajas, das un servicio y hay una perspectiva de crecimiento. Y yo creo que fue eso, un poco la ambición de hacer crecer un proyecto. Fue lo que me enganchó. Luego, al cabo de los años, 5 años, pasé a lo que es Vivienda 2 como tal, compraventa, y ahí empecé poco a poco a hacer más cosas administrativas, me metí más en recursos humanos, en contratación, la contratación me enganchó, creamos un departamento de recursos humanos, y bueno, pues de recursos humanos salté a marketing, luego salté a back office, tema de contabilidad, facturación y demás. Y he ido tocando todos los palos a lo largo de estos 10 años y me he enamorado de la empresa, del proyecto, porque la verdad que es un proyecto que todavía falta por construir y vas viendo los resultados día a día. Muy, muy bien explicado, ¿sí? Corroboro todo lo que dijo. Bueno. Con la larga trayectoria que tiene vuestra empresa, entiendo que habéis vivido momentos de todos los colores, habréis vivido un montón de situaciones, pero bueno, pregunta obligada, dado en el momento en el que estamos. ¿Cómo veis actualmente el sector inmobiliario, pues con la inflación disparada, con los tipos de interés altos, con la inestabilidad que tenemos a nivel europeo? Digamos todo el entorno que rodea nuestra economía, ¿no? Nuestra economía, exactamente. Bueno, pues yo luego le doy a Patricia la opción de que pregunte. Pues yo creo que el sector inmobiliario está como prácticamente todo el país, como prácticamente toda Europa, ¿no? Sumidos en una especie de tsunami de inestabilidad, de incertidumbre a nivel político y como consecuencia a nivel económico.
Pero afortunadamente, esta situación hoy no es la misma que en el 2008. Hoy formamos parte de la solución. En el 2008 formábamos parte del problema. Entonces, yo creo que tenemos una perspectiva por delante bastante buena. Es verdad que hay un cambio terrible, ¿no? Hay un cambio enorme. Yo creo que estamos frente a un cambio de era, no a un cambio de época. Entonces, a todos los conceptos, todas las estructuras están redefiniéndose. Entonces, es verdad que vivimos como en una montaña rusa. No, yo diría que estamos como en una especie de área pantanosa. El suelo se nos está moviendo constantemente bajo nuestros pies. Hay que redefinir, hay que adaptarse a una velocidad de vértigo a todo lo que estamos viviendo y convivir de manera, bueno, pues lo más rentable posible, lo más estable posible con esta incertidumbre tanto política como económica a la que estamos sometidos todos los sectores empresariales. La verdad que no estamos viviendo momentos fáciles, pero a su vez también son momentos de cambio y son momentos que, aunque no haya una ventana muy grande desde la que mirar, ¿vale?, o que cueste encontrar esa ventana, hay una pequeña luz al fondo de este momento que yo creo que es favorable. Yo creo que ahora mismo el mercado español es un mercado muy apetecible para los grandes fondos, para los grandes movimientos económicos, y yo creo que también estamos frente a una perspectiva muy desde la que tenemos que luchar internamente, ¿no? La de construirnos como profesión. Esa perspectiva es una perspectiva apasionante, que a ver si puedo tener ocasión de hablar un poco de ella. Y creo que nos queda, que tenemos un recorrido por delante muy interesante, muy, muy, muy interesante. No es exento de riesgos, no es exento de dificultad, como prácticamente todo aquello que se tiene que conseguir, pero yo diría que con una expectativa, como te digo, para cortar y para resumir, creo que ahora mismo el sector inmobiliario forma parte de la solución y no del problema. Hombre, yo veo que, por supuesto, la situación socioeconómica que tenemos no es buena a nivel europeo, pero no hay que negar que vivimos en una auténtica burbuja dentro del sector inmobiliario. Hay determinadas zonas en España, como puede ser Madrid, al final no deja de ser la capital. También el problema político, no sé si es un problema o no sé si se debe decir problema, sino los cambios, digamos, políticos que está habiendo en Cataluña, que al final era, yo recuerdo cuando era pequeña, Barcelona hacía sombra a Madrid. Hacen que Madrid realmente sea la capital y sea foco. Se habla de que vivimos una situación sociopolítica conflictiva, inestable, pero el mercado, los precios de Madrid no paran de crecer. Uh-huh. O sea, estamos hablando por artículos que puedes leer y que están a mano de cualquier consumidor, pues desde 2013 a 2024 hay distritos dentro de la M30 que han subido, están por encima del 100% del crecimiento. O sea, como puede ser el barrio Salamanca o el barrio de Chamberí. Pero eso no quiere decir que para el mercado de segunda mano, empresas inmobiliarias como la nuestra, sean momentos buenos y dulces. Porque al final lo que atrae son nuevos competidores con los que el mercado no contaba y se ha tenido que adaptar a ellos. Y bueno, esto que ha comentado María José, el tema de los fondos de inversión que atacan directamente a la capital, el cambio de la ley de la vivienda que vivimos el año pasado, eso ha marcado bastante en el mercado inmobiliario de Madrid, y no solo a nivel de alquiler, sino también de compraventa. Solamente un apunte que me imagino que Patricia lo comparte, y es que vivimos, que ya se han vivido otros momentos, porque nosotros a lo largo de 40 años ya hemos tenido un momento donde había mayor demanda que oferta. Entonces, cuando el mercado se desequilibra en este aspecto, pues pasan muchas cosas, ¿no? Se pasan necesidades, porque ahora mismo tenemos una enorme carencia de oferta tanto en compraventa como en venta. También notamos a nivel comercial, el hecho de que las noticias hablen de que los precios van a seguir subiendo, hacen que la decisión, en este caso del vendedor, de poner a la venta su inmueble, se pare.
Y eso también influye en la escasez de producto y en la rotación de inmuebles dentro de la ciudad. Pero sí, vamos, que esto no está afectando solo a la ciudad. En la periferia de Madrid los precios están subiendo como nunca. Y si queréis podemos hablar también, porque también afecta al mercado, a las empresas, a la infraestructura, el tema del personal. Forma parte también de esta situación social que estamos viviendo, este cambio de comportamiento que están teniendo, bueno, pues, no sé, el clima laboral está cambiando y yo creo que mucho. De hecho, yo os quería preguntar en qué se debería centrar el sector inmobiliario en estos próximos 2 años para tratar de llegar a una estabilidad, ¿no? Porque es verdad lo que vosotras decís, que ahora mismo estamos en un momento de cambio, hablaba María José de un cambio de era posiblemente, hay falta de producto, hay inestabilidad, por ejemplo, hay mucha rotación en cuanto a las personas que trabajan en el sector. ¿Qué debemos hacer en el inmobiliario para que se mantenga estable estos 2 próximos años? Le cedo la palabra a Patricia. Pues mira, efectivamente tenemos un problema. O sea, no solo el sector inmobiliario, en general todos los sectores. Hay parte de la población, esa cultura del trabajo, ese servicio de cara al cliente ha desaparecido. Yo creo que todos lo podemos notar después de la pandemia, cómo ha cambiado un poco tanto la cultura del cliente a la hora de consumir, como el servicio que adquieres cuando vas a una tienda, cuando vas a un restaurante, vas a un bar a pedir un café. O sea, de alguna manera ya esto lo decimos mucho dentro de la empresa, el trabajo ha pasado de ser una necesidad a ser una obligación. Vale, entonces cuando esto pasa con cualquier otra cosa, la actitud de las personas cambian porque el enfoque es diferente. Y las empresas no hemos tenido tiempo para poder adaptarnos. Entonces nos vamos adaptando pues en función sobre la marcha. Y no nos podemos olvidar que esto es una empresa con 40 años de trayectoria. Tiene un peso detrás, tiene una infraestructura que no se puede adaptar de hoy para mañana, tiene que ir lentamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos ahí un poco, ¿no? Con esa disparidad, quizás, ¿no? En ello, estamos ahí. Es verdad que hay un cambio cultural. Ahora mismo prima por encima de cualquier cosa el bienestar, la conciliación. Y es cierto que hay un desajuste, ¿no? Entonces, caminamos hacia... Ahora mismo estamos en medio, ¿no? En ese proceso intermedio de adaptación en el que hay más derechos que compromisos, y eso, claro, genera un desequilibrio muy fuerte, ¿no? Nosotros estamos además promoviendo un cambio dentro de la empresa, dice Patricia que, y con bastante razón, que nosotros, una empresa de 40 años, es una empresa con una infraestructura potente, es una infraestructura que viene de atrás hecha. Es verdad que estamos promoviendo ahora mismo unos cambios importantes en la empresa, estamos haciendo la sede central con 850 metros, con la intención de concentrar algunos de nuestros locales. Yo creo que hay algo importante que afecta directamente a nuestro sector, es que se vea como un sector profesional. María José os va a hablar ahora del tema de la formación, de profesionalizarlo y demás, pero yo creo también que las empresas tenemos mucho que ver en esto. O sea, no solo por hacer formación ya vamos a poder tener gente más preparada. O sea, yo creo que las empresas se tienen que empezar a acostumbrar a invertir en sí mismas, a generar, a crear una infraestructura y crear valor para el trabajador, porque bueno, en nuestro sector hay una cultura más de una contratación de que el trabajador tiene que venir ya aprendido de casa y poco tienen que aportar esas empresas, no sé si me explico. Entonces hay que realizar ese cambio para que este puesto de trabajo resulte atractivo y empiece a ser demandado, porque ahora mismo es las empresas quienes demandan el empleo. Y eso no funciona, y eso no vamos por buen camino. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy importante que las empresas se adapten a estos cambios, se pongan las pilas, inviertan en sí mismas, en infraestructura, para crear eso, empresas que den un servicio al cliente y que esté claro, digamos, esos honorarios que son, ¿no? Que quizás a veces los propietarios no llegan a entender bien por qué tienen que pagar X o Y, desaparezca esa duda. Y que la competencia sea un poquito... Sí, estoy muy de acuerdo. Más real. Estoy muy de acuerdo con Patricia. Yo creo que nos tenemos que creer realmente lo que somos un sector empresarial con una gran capacidad para devolver beneficio y utilidad
a la sociedad, en este caso al bolsillo del consumidor, pero hay que crear, hay que creérselo y hay que crear esas infraestructuras, ese valor que dice Patricia, para que resultemos una profesión atractiva. Tenemos que construirnos como profesión. Hoy somos un oficio de paso. Recala en nuestras demandas de empleo todo aquel que no puede evitarlo, ¿no? No somos un sector atractivo. Vivimos de comisiones, trabajamos a éxito. Hay una enorme incertidumbre, no hay seguridad para cobrar mensualmente unas cantidades, ¿no? Porque, a ver, depende de qué hago, vendo, sí, ¿qué me quedo? Con un sueldo, depende de lo que venda. Bueno, yo creo que tiene razón Patricia, aquí la visión por parte de las empresas es importante, tenemos que crear valor como empresas y hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en tecnología, hay que empezar a entender que el cambio tan profundo que acontece a nivel social, a nivel mundial, porque pues con una era donde la tecnología prima por encima de cualquier cosa, estos cambios tienen que asentarse, tienen que introducirse en el sector de segunda mano. Tenemos que dejar de ser ese oficio de paso y construirnos como lo que somos realmente, una profesión verdaderamente atractiva, muy útil, muy necesaria y muy beneficiosa. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque el cliente finalmente, el cliente final, el consumidor, finalmente esto que los que estamos diciéndolo con palabra lo traduzca a beneficio, es decir, lo traduzca a beneficio a su bolsillo. Y que es una profesión a nivel emocional muy satisfactoria para el trabajador. Hablabais ahora de cambios, ¿no?, que estáis cometiendo en vuestras oficinas. De hecho, también introducíais, ¿no?, cómo estáis ahora mismo en el proceso de crear una oficina de 800 metros cuadrados. Y queríamos saber cuál es el motivo de este cambio. Es decir, ¿por qué os habéis ahora sumergido en este proyecto? Bueno, yo voy a hablar un poquito, decirte que, mira, paradójicamente, antes de la pandemia nosotros estuvimos negociando, locales en compra, estuvimos negociando antes de la pandemia, pero unos meses antes. No se llegó a un acuerdo en precio, yo hablé con mis hijos y le comentaba, mira, yo creo que en 7, 8 años no va a tener razón de ser, no va a tener sentido tener 6 locales en el centro de Madrid, pues porque habrá una adaptación mayor del consumidor a la tecnología, porque dejará de tener sentido. Habrá avances que hagan que ya no tenga sentido, tengamos que construir organizaciones más eficientes. No se llegó a acuerdo en precio y, bueno, en aquel momento contemplaba, recuerdo que mi hijo me dijo, bueno, pero ¿y si llegamos a un acuerdo en precio, ahora qué hacemos? Digo, pues el local lo tenemos ahí y vemos qué hacemos. Porque yo la necesidad la veía 7, 8 años. ¿Qué ha pasado? Llega la pandemia y justo acaba la pandemia y esto se convierte en una auténtica necesidad. Mira, la necesidad primordial viene a consecuencia del personal. Mira, aquí hay un cambio realmente brutal. Nosotros tenemos en las oficinas unos pequeños offices para tomar un café, para tal. Prácticamente no se quedaba mucha gente a comer en las oficinas, porque mucha gente vivía en el centro de Madrid. De unos años para acá ya no es viable vivir en el centro de Madrid. Nuestro personal viene de fuera de Madrid. Entonces, hay un momento en el que tú como empresaria te sientas o como empresa te sientas y dices, Dios mío, esta gente se levanta ¿a qué hora? A las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, vienen de 40, de 30 kilómetros de Madrid, vuelven con un horario que tenemos de 9 y media a la mañana a 2, de 4 y media a la tarde a 8, vuelven a sus casas ¿a qué hora? 9 y media, 8 y media, depende, el que esté más cercano, 9, el que esté más cercano, 9 y media o 10, no puede ser, eso no es sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas que nos ha urgido cambiar por varios motivos ha sido el horario y hemos empezado con el departamento de captación con un horario diferente. Claro, no tiene razón de ser, ¿vale? O sea, no hay razón de ser que tengamos una infraestructura de 6 locales con 2 turnos, ¿no? Mañana y tarde, pues nosotros vamos a tener que mantener. Hay más cambios, ¿no? Pero yo te puedo decir que lo que más nos ha urgido ha sido eso. Bueno, aquí como todo, el tema del horario es un plus, efectivamente nos vimos obligados a cambiar.
En este caso nos vimos obligados a cambiar el horario del departamento más importante de la empresa porque no encontrábamos personal cualificado. Ese personal cualificado que elige el empleo donde quiere trabajar ahora mismo están priorizando antes que los salarios la conciliación laboral. Entonces, en el momento que nos dimos cuenta que las cifras de contratación ya no iban a volver, la empresa tuvo que cambiar. Algo impensable para Vivienda 2, completamente impensable para los trabajadores que están dentro de esta organización y para los que ya no están, porque al final no deja de ser una empresa comercial y tenemos muchísima rotación, creo que como todo el mundo. En este caso, la unificación tiene mucho más sentido en una infraestructura como es la de Vivienda 2. Yo siempre digo que nosotros somos un equipo entre 50 y 60 personas. Cuando vas a un cliente y le intentas explicar nuestra infraestructura, es muy complicado que él realmente lo entienda. Los clientes dan por hecho que porque tengamos locales comerciales situados en distritos o en barrios determinados de Madrid, trabajan esa zona. Están acostumbrados a que la competencia funcione de esta manera. Nosotros no. O sea, da igual dónde esté el puesto del trabajador, que no influye en su área de actuación, ¿vale? Entonces, no tiene tanto sentido. Luego también hay algo, o sea, el tema de las métricas, dentro, estoy así mezclando un poco, disculpadme, el tema de las métricas en Vivienda 2 es bastante importante. Entonces, bueno, nosotros estudiamos un poco el flujo del producto que nos entra, por dónde nos entra, y el cambio radical drástico que hemos notado después de la pandemia es que los clientes no pisan las oficinas, los locales comerciales. Así es. Ni para firmar unas arras, ni para preguntar por un inmueble, ni para pedir información sobre la venta de un inmueble. Uh-huh. Entonces, el tema de las localizaciones antes tenía mucho sentido porque atraías mucho público. Pero desde la pandemia para acá, desde el 2021 para acá, esas cifras han caído en picado. Ahora todo es un movimiento más online, es fuerza comercial de marca a través de tus inversiones online, de nuevas herramientas que tenemos en el sector inmobiliario que atraen clientes. Por supuesto que son todo productos y herramientas de pago, esto es lo que hay. Y nada, es el principal motivo. El tema de trabajar en una empresa que trabaja con procesos, con una metodología muy clara, es mucho más fácil si podemos concentrar a gran parte del equipo para poder tener ese control y que esos procesos funcionen y vayan perfectos. Al final, nuestros clientes pasan por diferentes departamentos en función del estado de la operación y es mucho mejor estar todos concentrados en un espacio donde puedan trabajar cómodamente y donde realmente también puedan trabajar por equipos, porque no nos olvidemos que es una empresa comercial y el tema de los equipos es importancia, uh-huh, el generar esa competencia entre los unos y los otros. Uh-huh. Y bueno, que en definitiva yo creo que es un poco eso, un poco adaptarse, ¿no?, a la nueva era. Sí. Y, sí. Y es un tema interno también. Sí, bueno, a ver, es un cambio que viene, que ya empezaron los bancos hace un montón de años, que están todas las multinacionales promoviendo. Es verdad que el posicionamiento, nosotros no perdemos metros cuadrados, todo lo contrario, aumentamos metros cuadrados. Lo que ganamos es posicionamiento. Vamos a abrir esa oficina en María de Molina 66, que estaba nuestras oficinas centrales en la planta primera, y lo vamos a unir con un local de 400 metros. Vamos a hacer esa unidad de negocio de 850 metros con la intención de que prácticamente toda la organización esté ahí. Es verdad que tenemos intención de quedarnos con algún local, como por ejemplo puede ser el de Ópera, que no nos gustaría perder ese posicionamiento, y quizás alguno más, pero el resto no tiene razón de ser. Por todos los motivos que ha dicho Patricia, o sea, el capital emocional para nosotros es determinante, pero es verdad que hay otros muchos motivos, como por ejemplo es que los clientes no vienen a las oficinas. Bueno, es que no es viable, o sea, ahora mismo llevamos la vida en el smartphone. Pero es que llega a tal extremo el cambio que tú vas por la calle y tú ves a la gente caminando, que yo no sé cómo no nos damos más tortazos, con la mirada en el móvil. Es decir, que ya deja de tener sentido el posicionamiento en barrios, trabajando como nosotros trabajamos, especializados como nosotros estamos en el centro de Madrid. Cuidado. Yo creo que también hay algo que nos va a favorecer bastante, y es que para nosotros, de cara, cuando nos sentamos con un cliente, es muy complicado que el cliente consiga ver que Vivienda 2 realmente es una empresa inmobiliaria diferente.
¿vale? Los clientes se piensan que todas las empresas trabajan de la misma manera, que todos somos agencias, que todos tenemos locales, que trabajamos por zona y demás. Y los trabajadores también no saben identificar. Todo esto os lo comento, el tema de los trabajadores, porque Vivienda 2, el 80% de los trabajadores que tiene y de las contrataciones que hace son sin experiencia previa en el sector inmobiliario. Uh-huh. Entonces, se basa un poco en la especulación que hay del sector, en la fama que tiene el sector y por eso, de alguna manera, se genera esa confusión. Luego, es verdad que cuando un nuevo compañero, un trabajador, entra en Vivienda 2, empieza a ver que esto quizás no es lo que él pensaba. O en la propia entrevista se lo intentamos hacer ver, pero es muy difícil. Entonces, si nos acompañan herramientas, nos acompaña una infraestructura donde ese futuro trabajador, ese futuro propietario puede intuir que quizás aquí hay algo diferente, pues mejor. Y creemos que este nuevo espacio de trabajo nos va a ayudar a que tanto los clientes como nuestros futuros trabajadores vean y sientan que esto es distinto, que aquí hay otra cosa. Y esto es importante para nosotros. María José, en tu caso, por ejemplo, además de ser presidenta de Vivienda 2, también fuiste presidenta de la asociación AEGI. ¿Qué te llevó a presidir esta asociación y qué papel desempeñó AEGI en el sector inmobiliario? Bueno, AEGI es la patronal del sector inmobiliario. Empezó en 1989. O sea, lo que nos llevó fue la necesidad. Nosotros, desde el principio, desde 1984, empezamos a dar de alta laboralmente a nuestro personal. ¿Qué pasó? Que no había convenio sectorial en el sector. Y entonces decidimos que para poder tener convenio, bueno, decidimos no, para poder tener convenio sectorial, teníamos que crear una patronal. Hablamos con algunas empresas inmobiliarias y empezó AEGI. La misión de AEGI, crear, la primera misión que se consiguió, crear ese convenio. Se firmó el primer convenio laboral, se publicó en el BOE en el 2003. ¿De acuerdo? A partir de ahí empezamos a aparecer frente a nuestros gobiernos, ¿no? Tributábamos, por tanto, éramos sector. ¿De acuerdo? Hasta ese momento yo tributaba bajo el convenio de oficinas y despachos, con lo cual estaba ahí en un saco donde metían a todos los sectores. Entonces, a partir de ese momento nos construimos una voz como sector, ¿vale? De cara a las instituciones, de cara al gobierno, y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? AEGI nace en 1998 y el primer convenio se hace, se publica en el 2003. En el 2011 alcanzamos la cualificación sectorial, es decir, es patronal del sector, no es una asociación, es la patronal del sector. La patronal es la única asociación de carácter institucional que tiene capacidad para poder crear ese convenio sectorial y como consecuencia poder crear esa cualificación sectorial, que la cualificación no es nada más que el marco teórico del que se desprende formación de cada perfil que aparece en el convenio sectorial. Entonces, ahí se inició el proceso, ahí se inició la andadura de AEGI, que nace en el 98 y tuvimos que extinguirla en el finales del 2016. Antes de extinguirla, creé la federación actual, la federación patronal actual, que es FADEI, ¿de acuerdo? Para poder continuar con todo el trabajo que había hecho AEGI a lo largo de los años que se mantuvo en pie como patronal, ¿de acuerdo? Y actualmente la patronal que aloja a nuestro sector, al sector de mediación e intermediación, es FADEI, ¿de acuerdo? Hay un reto en el que estamos, y que personalmente yo estoy muy implicada, y es en la incorporación de esa cualificación sectorial, es decir, bajarla a grado de formación profesional, que es lo que estamos, que ahora mismo ya hay varias comunidades en marcha, con este proyecto. Tiene tres patas, es decir, la formación del sector hay tres vehículos para poder cubrir toda la parte del sector: la formación profesional, que va dirigida a la creación de una nueva profesión, que es la que se imparte en los institutos de referencia de formación profesional autonómico, ¿de acuerdo? Porque es competencia de las autonomías la implantación. Están los certificados de profesionalidad que la formación va dirigida al desempleo y a la reinserción laboral, ¿vale? A ese taller. Y luego está la acreditación de competencias profesionales que se dirige fundamentalmente
a formar, a cualificar la experiencia del sector, ¿de acuerdo? Es decir, es convalidar experiencia con formación para poder obtener esa titulación que el Ministerio de Educación avala, ¿correcto? ¿Cuándo vamos a empezar a construirnos como profesión? ¿Cuándo vamos a empezar a ser profesión? Cuando realmente un chaval de 17 años pueda ir a un instituto e igual que ahora mismo elige el poder ser un informático o poder ser tener un grado administrativo de nivel 3, pueda entrar a formarse como dentro de nuestros módulos de gestión inmobiliaria. Y en eso estamos. A partir de ahí apareceremos, ¿vale?, como profesión realmente cualificada, que yo creo que para mí es la mayor regulación que puede tener un sector. Es verdad que las normativas son importantes, ¿de acuerdo? Pero los decretos, las imposiciones, tú fíjate que un consumidor casi nunca se preocupa de las legislaciones que regulan un sector. Sin embargo, sí se beneficia de la cualificación que hay en un sector. Nosotros mismos, como empresarios, cuando vamos a contratar a alguien, pues yo no contrato a una persona que es actualmente camarero y le digo, venga, va, que te voy a meter en el departamento de marketing y no te preocupes que te voy a formar yo. Eso no lo hago. Yo ya contrato a una persona que tiene un nivel, bien sea de grado universitario o bien sea de grado de formación profesional, uno o dos, de acuerdo, o tres, ya viene formado, de acuerdo. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo creo que tenemos ese reto, hay que realmente llegar a conseguirlo. Y estamos en ello, estamos trabajando, hay distintas autonomías. Mañana precisamente tengo reunión con los presidentes de las distintas asociaciones que están poniendo en marcha en sus autonomías esta implantación y, por ejemplo, muy avanzada está Galicia, muy avanzada está Asturias, muy avanzada está Cantabria, ¿de acuerdo? No sé si el año que viene, del 24 al 25, ya puede haber módulos nuestros dentro de esa formación profesional. Estamos en ello. Esperemos que así sea. Patricia, te quería preguntar, has hablado a lo largo de la entrevista acerca de la necesidad de depurar procesos, de la necesidad, por ejemplo, de introducir la tecnología de cara a dar un mejor servicio a los clientes. ¿Cómo habéis aplicado vosotros o cómo habéis conseguido vosotros depurar estos procesos y que vuestros clientes tengan una mejor experiencia en cuanto a vuestra empresa? A ver, hay algo que desde que yo entré aquí decimos, y es que lo que decimos lo hacemos. Entonces, el lema este de Vivienda 2, nuestro eslogan de con los ojos cerrados, es un poco lo que nos lleva a hacer uso de esa tecnología. Al final es generar transparencia en todos los procesos de cara al cliente para que ese cliente tenga confianza en nosotros. No es más, ¿eh? O sea, realmente es así de está así de resumido. Entonces, el área privada de propietarios, por ejemplo, que la acabamos de cambiar, la hemos mejorado para darle más transparencia al propietario de lo que es la transacción o la comercialización de su inmueble, desde que iniciamos la comercialización hasta que finalizamos en notaría. De ahí tiene absolutamente todo. Tiene nombre y apellidos de sus clientes, puede descargarse toda la documentación recopilada por nosotros de su vivienda, puede ver todo el tema de productos multimedia y demás, ¿vale? Entonces, al final, todo está enfocado a eso, a generar más valor y transparencia en el proceso. Y es un poco la inspiración que tenemos en el día a día cuando desarrollamos cosas, básicamente. Y la optimización también la optimización de tiempo de cara a nuestro personal. Algo igual que aprendí en Vivienda 2 cuando entré en los cursos de formación que me daban y logré entender que realmente el mayor bien de un comercial es el tiempo. Es donde invierte el tiempo, ahí están sus ganancias. Uh-huh. Entonces, la optimización del tiempo en nuestros comerciales es fundamental. Entonces, tenemos dos patas, que es a nivel interno nuestro personal y a nivel externo los clientes, ¿vale? Clientes, transparencia en todo el proceso, confianza y en cuestión interna es formación y que dispongan de más tiempo para poder atender a esos clientes y poder aportar valor a esos clientes, ya sean compradores, propietarios, inquilinos o arrendadores. Está exactamente igual.
Entonces, por ejemplo, nuestros comerciales, nuestros captadores en este sentido no invierten tiempo buscando nuevos propietarios. La empresa, a través de una tecnología propia, se lo resuelve, se los da. Simplemente le tienen que dar un clic para que incremente su base de datos, incremente su cartera para que ellos puedan hacer seguimiento. Entonces, ese tiempo, digamos, que utilizan los asesores en el mercado inmobiliario de la prospección, de la búsqueda de nuevos propietarios y demás, en Vivienda 2 lo tenemos solucionado. Y antes de que entrase la tecnología, lo creó la propia infraestructura. El hecho de departamentar dentro de la empresa los departamentos comerciales es una optimización de tiempo. Especialización se llama. Especialización es una optimización de tiempo y poder aportar más servicio a los clientes, porque al final, bueno, nuestros comerciales se enfocan en una parte de esa operación y se especializan en ello. Que eso también internamente es bueno porque tienen mayor recorrido y pueden cambiar de departamentos dentro de la empresa y formarse adecuadamente en cada departamento. Uh-huh. Pero bueno, que todo esto conlleva una inversión importante por parte de la empresa que otras empresas tienen que estar dispuestas a invertir. Uh-huh. Que volvemos otra vez al comienzo de la conversación. Espero haberte te he respondido bien. Yo creo que sí, porque has dejado claro, por ejemplo, una de las cosas que podemos extraer de aquí es, por ejemplo, hablabas de la transparencia de cara a esos propietarios que nos dejan la vivienda y tener una herramienta donde ellos puedan visualizar qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho, cuántas visitas hemos realizado, en qué momento está de la operación. Yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? De la tecnología que puede visualizar nuestros clientes. Tenemos más. Pero mira, vamos, para mí son las dos patas. Perfecto. Yo te puedo hablar, está correctísimamente expuesto y explicado, pero yo te voy a hablar de la necesidad, de dónde nace la necesidad de esa tecnología, que nace hace 30 años, ¿de acuerdo? Hace 30 y tantos años. Nace de la necesidad de crear profesión, nace de la necesidad de generar futuro, nace de la necesidad de acabar con picos de sierra. En esta empresa, desde hace 33 años, se miden cada esfuerzo, se mide cada paso del proceso, ¿de acuerdo? Yo creo que os conté que la primera vez que cuando instalamos los primeros ordenadores, se quedó desierto el departamento de ventas porque los comerciales no querían soportar el que nadie, aquello suponía control, ¿vale? Hoy nuestra tecnología está infinitamente más avanzada, muy avanzada. Nuestro área privada, que tiene 20 años, 24 años de recorrido, ¿de acuerdo? La última actualización se ha encargado Patricia de ella. Pero da igual, es solo un ejemplo. Ha sido y es una herramienta de transparencia de cara a ese propietario, ¿no? Entonces, de cara a nuestros comerciales, hemos promovido siempre la especialización y ha buscado siempre dimensionar la capacidad del individuo, es decir, la optimización que transmite Patricia de tiempo, que es básica y fundamental, el que un comercial pueda llevar 300 clientes, ¿de acuerdo? Como si llevara uno, ¿no? Está probado, o sea, está más que probado. Yo cuando hago entrevistas, que por supuesto vienen personas del sector inmobiliario a entrevistarse con nosotros y demás, cuando te comentamos los resultados que tiene una persona recién llegada, no se lo creen. O sea, como sabéis, Vivienda 2 trabaja únicamente en exclusiva y un captador con o sin experiencia, cuando entra en Vivienda 2, es una persona con aptitudes comerciales, con nuestra formación y nuestras herramientas, en 45 días están captando 2-3 exclusivas en sus primeros 45 días dentro de la M30. Y un asesor de compradores, cuando entra en Vivienda 2, dentro de los primeros 30 días vende su primer inmueble. Y esto es, yo creo, que el resultado un poco de la infraestructura, de la tecnología, de cómo aplicamos la tecnología a los procesos. Claro. Vale, María José, Patricia, para acabar ya la entrevista, siempre nos gusta cerrar las entrevistas con la misma pregunta. Y es, ¿en qué recomendaríais formarse a un agente inmobiliario para mejorar su desarrollo profesional? Bueno, yo creo que aquí se trata de promover la especialización. La formación que requiere un departamento, una persona que va dirigida a promover beneficio a un propietario, es diferente a la formación que va a necesitar una persona que va dirigida a gestionar
y a promover beneficio al comprador. Son dos clientes distintos, ¿de acuerdo? Es verdad que hay una base, hay una formación. Entonces yo creo que es muy importante la especialización, muy importante si eres comercial de compradores, toda tu formación vaya dirigida a resolver las necesidades de esos compradores, ¿de acuerdo? De ese comprador, que no es la necesidad de un propietario, y si eres comercial de un propietario, toda tu formación jurídica, estructural, ¿sabes?, vaya dirigida a resolver la necesidad de ese propietario, la necesidad que en ese momento que es la venta de su casa. O sea, yo creo que yo apostaría por la especialización, sin ninguna duda, y dentro de esa especialización, pues va la formación que conlleva esa especialización, pues es la necesaria para resolver la necesidad de ese cliente al que va dirigido tus servicios. No sé, Patricia, qué planteamiento tiene de ella, o qué idea tiene ella, que me parece muy interesante que lo exponga. Yo me he ido formando dentro del sector inmobiliario sin tener un conocimiento previo y unos estudios previos. Yo creo que es muy importante el enfoque que le das al trabajo, básicamente. El tema del oportunismo, de la pasta, por así decirlo, de los momentos de bonanza, yo creo que eso se tiene que eliminar para que realmente se tome en consideración esto como una profesión. Y cuando se tome esto como una profesión, ahí empezará, de alguna manera, se empezará a valorar el trabajo de cara a promover ese beneficio y utilidad a los clientes, a trabajar para dar un servicio, que luego, por supuesto, obtienes un bien. Pero es que no puedo contestarte con una formación en concreto, porque yo creo que es más la voluntad de entender realmente la necesidad del cliente y poder ayudarle que otra cosa. Y luego ya, bueno, internamente las empresas, por supuesto, que la especialización, como habla María José, nosotros creemos y que es parte de la solución a poder mejorar ese servicio y esa experiencia del cliente y bueno, formación en todos los aspectos. Pero claro, cuando entran comerciales y se van al año y hay tanta rotación dentro del sector, es que es muy complicado. Pero aunque sea muy complicado, yo quiero decir una cosa. Yo siempre esta empresa ha invertido mucho en formación. ¿Vale? Nosotros estamos especializados por departamento, el departamento de propietarios, el departamento de compradores, el departamento de alquiler. Es decir, cada uno hace su cosa y cada uno se dedica a una parte del negocio concreto. Y al estar tan especializado, está muy, 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 muy concretada la formación de cada departamento, ¿de acuerdo? Por supuesto que dentro del departamento de compradores hay una formación, ¿vale? Y a pesar de la rotación y a pesar de la durabilidad, yo siempre he abogado por invertir en la formación. Yo prefiero mil veces que mañana, cuando estén fuera de esta empresa, alguna vez en algún foro de empresarios me decían, oh, bueno, ¿para qué si me voy a invertir yo en dinero en formar, si luego se me van a ir enseguida? Digo, mira, yo prefiero ahí fuera una competencia formada a una competencia sin formar, ¿de acuerdo? Mil veces. Es decir, que es muy importante que formemos a nuestra gente, muy importante, porque ellos son la imagen de la empresa. Y hay diversa formación, está la jurídica, está evidentemente la tecnológica, hay muchísima formación necesaria. Pero yo apostaría por la especialización, ¿no? Es decir, por departamentar y especializar, ¿no? Cada área. Para que no haya confluencia de intereses, vaya. Porque total. No concibo bien el que yo esté con un propietario ahora mismo intentando captar una vivienda y que luego le lleve un comprador, que yo apueste por un precio con ese propietario y que luego tenga que defender a su vez también los intereses de ese comprador. Es complicado. Realmente hay una confluencia de intereses difíciles de defender por muchas explicaciones y por muy buenos que seamos dando explicaciones. Es difícil de cara al consumidor. Pues María José, Patricia, muchísimas gracias por haber estado en nuestro podcast. Es todo un privilegio poder conocer un poco vuestro punto de vista después de estos 40 años de trayectoria y, evidentemente, pues felicidades por ese 40 aniversario que vais a cumplir próximamente. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos, por darnos la oportunidad de poder
a sacar la Vivienda 2 al exterior a través de vuestro canal, de vuestro podcast. Y bueno, un placer estar aquí compartiendo con vosotros. Muchísimas gracias por este ratito. Que ha sido Muchas gracias. Chao. Pues Juan Carlos, qué gusto ver que hay empresas que están 40 años en el sector inmobiliario y que es probable que sigan otros 40 más y muchos más. Totalmente, Ismael. Al final, bueno, por un lado, felicidades Patricia, felicidades María José por esos 40 años. Y por otro lado, es una maravilla, ¿no? Ver empresas tan longevas y que, bueno, se mantienen tanto tiempo en el sector y además siendo referencia, ¿no? Empresas que evidentemente han dejado su huella, ha pasado muchísima gente por allí y evidentemente tienen su forma de gestionar. Y sobre todo dedicadas mucho al cambio, a la mejora continua, a la evolución de los procesos, así que evidentemente enhorabuena porque quizá es uno de los caballos de batalla que tienen muchas empresas del sector inmobiliario. Y es muy importante poner el foco ahí, ¿no? En cómo podemos mejorar, cómo podemos dar un mejor servicio al cliente, cómo podemos incorporar la tecnología en nuestro día a día, en nuestros procesos y sobre todo cómo podemos formar a esos equipos que sabemos que hay pues, mucha rotación en el sector. Y como decía María José, quizá es interesante que aun sabiendo que va a haber rotación, pues saber también que esas personas, por lo menos, aunque se vayan, van a estar formadas. Totalmente, totalmente. Fíjate, a nivel curiosidad, Ismael, el primer cliente o la primera persona que conocí yo al entrar al sector inmobiliario a nivel cliente fue a María José Corrales. El que era mi manager en ese momento me dijo, oye, tengo una reunión, creo que te vengas conmigo y a la primera persona que conocí fue a María José Corrales. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Yo creo el podcast de hoy. Sí, lo vamos a dejar por aquí, Ismael. Muy interesante la entrevista y, bueno, nos oímos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, amigos. Chao.